for one. All that you want, baby, is another baby. Yeah. All that you want, baby, is another baby. She's got to offer for one. All that you want, all that you want.
Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Quién hay por ahí vivo? A ver, cuadremos unas cositas aquí. ¿Es que él es la? ¿Todo bien? ¡Candy! Aunque yo sé que no me escucha porque tiene la. Bueno, el mundo aquí ya lo tengo creado. Calicemos un poquito la música. Cuadrémosle un poquito el volumen a la música, a ver. Creo que así está bien. Listo. A ver, aquí. Alguno que me escriba por ahí en el chat, yo lo leo, a ver. Cualquiera, el que sea. Yo miro si todo está funcionando aquí perfecto. El chat. Gracias, madre. Bueno, perfecto, aquí me sale el chat. Que esto está muy grande. Ben organizó configuración gráfica detallado. Visibilidad, pongámosle unos 10. Paquete de recursos. Hoy necesito conseguir un paquete de recursos para ese 1.7.10. Dificultad difícil. No tenía otra configuración aquí, ¿cómo es que era? De sincronización vertical, esa es la que necesito. Campo de visión. Ay, madre, que me tienen de no era. Miren eso. Ay, Dios mío.
¿Cómo la pongo normal? Pues esto. ¡Wow! Eso mañana los ojos. Uy, mira eso. Ay, Dios mío. A ver. Se me puse aquí a mover esas gonadas. Ya no sé ni. Oh, a ver, estoy borracho. A mí se me olvidó, me tengo que... A ver. Manuel, ¿usted se acuerda de cómo se organiza para que eso sea más chiquito, esto? No. Ah, véala aquí. Ah, esa es la que necesitaba. Esto se ve súper feo. No. ¿Cuál pantalla tan cerca? ¿Cuál? Ah, es que ni ha cambiado la interfaz. Estoy organizando todo aquí. Tengo que conseguir un pack de texturas. Pack de texturas está muy feito. A ver. A ver, descargas. A ver, de pronto en descarga está por aquí.
Esperen a ver. A ver, ¿quién está por aquí? Les la Jimura y H. Los fieles seguidores. Esperen. Yo busco dónde es el pack de texturas. Pack de texturas. Pack de texturas. Mar, ¿qué tal se ve esto? Vamos a descargar un paquetico de texturas bien bacano. Vamos a ver. Mar si le sirve. Vamos a ver, ya lo cogió. Realmente no sé si cambió en algo. Bueno, como cualquier, el que sea minecraft, primero hay que conseguir madera. Ah, mira, aquí les voy a mostrar el paquete de mobs que trae todo esto. Generadores de monstruos, bla bla, no, tiene mucho material por aquí. Mucho, mucho material con que jugar. O sea que esto debe ser 10 de los mobs, creo. Cual corro. Ah, mira, aquí encontré una cuevita con rubí, creo que esto es rubí. Ay, me pegó una telaraña. No mames. Creeper, y yo metí una telaraña. No, y aquí que destruye la telaraña. Eso primero le cagamos esto, mesa de crafteo, que poner un skin, vamos a ver. De Kevin y el Laura.
Lasciamo a quitare esto. Spiera musgosa, me imagino yo. Vamos a sacar Ruby como un hijo de madre. Ay, 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 telaraña. No mames. No mames. Bueno, respawnemos. Qué carajo. Ay, mira, respawné en el mismo lugar. Así que me morí por aquí cerca. No sé cómo corro. No sé cómo corro. Bueno, gracias Creeper, gracias, gracias, gracias Creeper. Muchas gracias Creeper. Maldito Creeper. Eso no servía. Bueno, ya tengo piquitos de piedra. Te imagino que hierro. Sí, eso debe ser hierro. Por aquí vi rubí. Vamos a sacar rubí. Y también vi carbón. Pero tengo que ir por lana, a ti de urgencia. Uy, qué la que me dio ahí. Candy, si te va a ver el stream mío bien. Sé que es eso azul, pero cojámoslo. Justo lo que vea. No veo ni un carajo, pero bueno. Tampoco qué es esto, pero jugamos. Aquí hay muchas cosas. Ahorita lo reviso uno por uno. Que es que toca hacer también unos hornos. Veintiún seguidores tengo ya. Wow, está subiendo esta bella. Yo gano mi Necrab con no con 70 mods, ya todo lo que puedo hacer nuevo hasta cuadro.
a todo lo que tiene, vea. Además, accesorios decorativos, un montón de cosas. ¿Cómo así? ¿Cuál otro? No, pero si estoy haciendo una serie de estas, o sea, aquí va a quedar todo. Listo, creo que ya haciendo hora de irnos. Ya cogí mucho, tengo que ir por una cama. Por lana. Vamos por lana. Ya me robaron esta caña de azúcar también, que eso nos sirve. Listo, una lana. Otra lana y carnecita por si eran moscas. Una chuleta, bien, listo, ya tengo chuleta, tan. Ya se va a poner oscuro, así que vámonos por aquí, ahí, man. Corre, que se va a oscurecer esta mierda ya. ¿Qué pasa si no cuida eso? Pues empiezan a salir respondiendo unos monstruos. Este video de YouTube, ese es el Candy, ese. Ah, bacano, bacano que ya subió. Ahorita ya lo miro. Creo que vamos a hacer por aquí el rancho. Aquí donde estoy yo. Pero... No, para hacer una cama. Ah, creo que era al revés. Mamá, que no hay monstruo cerca. Listo, ya amaneció. Parce, porque entonces que uno se acaba ahí durmiendo todo sin jugar, no, eso tiene que ser de una. La chiva no quedarse ahí esperando como una wea. Bueno, ese cosito vamos a botar. No, porque es de madera, ya no me sirve. Ya tengo de piedra. Necesito es un buen lugar para, digamos, hacer una casita, por decirlo así. Pero es que va a ser primero una hacha. Así no era el hacha, como era el hacha. Es que eso que haces piéramos dos, esto no me sirve. No, ninguna de esas me sirve, necesito más. Necesito piedra para poder también hacer los hornos, no he conseguido nada de piedra. Vamos por aquí. Este país de tostura no está feo, pero no tampoco es de mi agrado. Tengo que buscar uno mucho mejor. Y un país de tostura se acorde al. Ah, mira, aquí hay mucha piedra, lo que necesito. Listo, creo que ya tengo la piedra suficiente para irnos. Hola amigo Ender 1, ¿cómo estás, papá? Bienvenido. Bienvenido, espero que te guste el stream. Te doy un poco de información.
Este pack de mobs tiene 70 mobs, la versión 1.7.10. Tenía ganas, muchas ganas de jugarlo. Intentamos hacerle un servidor online, pero no nos dio. Así que ahorita estoy haciendo el stream solo, pero la idea era pues con amigos y compañeros, pero no se pudo. De pronto quizás más adelante hallemos la forma de conseguirlo, alguien que nos pueda ayudar y que tenga los conocimientos requeridos para hacerlo. La serie se llama Morir o Vivir. Ay, salud. Y si tiene alguna onda, inquietud, pregunta que tengas, a mí sí me gustaría saber cómo te llamas. ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus juegos favoritos y cuál juegas más? Y bienvenido, espero que la pases chévere, chévere. Esto es del mod, este muñequito, este mostrico, no sé qué da, pero está muy tierno, dejémoslo ahí. Pronto me atacan y maluco y me matan. Ay, yo no es que me dio ya. Espero que me hayas escuchado, amigo. Si me escuchaste bien lo que te acaba de decir. ¿Qué es? Esto viene a ser... ¿Qué? Tierra. Ah, sí, eso es tierra. Y te acostumbras a este pack de texturas, quiero uno mucho mejor. Por ejemplo, creo que este sí es del mod, creo, no sé. Blue Ore y Ruby. ¿Sabes que el oro azul? Y el rubí. Estos son calabazas, ¿no? Ya no son calabazas. H, ¿tú de casualidad descubriste con qué botón se corre? Sí, amigo, yo tengo Skype. Mané, pero casi no me gusta usar Skype. Yo uso más que todo tiene Speak 3, Curse. Son como los que más uso. Ay, casi me mato. O sea, casi me voy culo abajo. Estoy buscando un buen terreno para, digamos, hacer mi hogar, pero temporal. Que este bioma como que no me gusta mucho. Este bioma se llama Mega Taiga Hills. Este es Mega Taiga. Aquí hay mucha madera, pero creo que puedo hacerla aquí arriba. Sí, vamos a hacerla aquí arriba. Amigo Ender, pero si sí me escuchaste, o sea, lo que te estaba diciendo ahorita.
Te siento como que no me escuchaste o qué, o la música está muy duro. Amigo, yo soy de Colombia. Soy colombiano. Colombiano, tengo 25 años. El loco, fácil. ¿Y usted de dónde eres, papá? Amigo Ender, uno. Entonces unos picos de rubí. Celular es que no sé si puedo quemarlo. Ahorita miro a ver si lo quemo. Bien, necesito hacer una hachita. Creo que la hacha es. Ah, sí, mira, ahí está la hachita. What? 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 This is the most. No mames. No mames, mira esa belleza. Miguel, mira.
Oh my God, eso sí está. Mire este árbol. Mírelo pues atentamente. Oh my God, eso sí está una belleza. Acabé de descubrir esto del mod. Ay, Jenga, va acá. Sí, pero tiene que ser la base. Oh, ya tengo madera para. Oiga, muchachos, ya tengo madera. Es para todo el resto del juego. Esto sí es talar un árbol. Eso, así es que se tala un árbol. No que por cubitos ni nada así, tran completo. Esto sí es talar un árbol, joder. Miguel, venga. Así es que se tala un árbol, joder. Así es que se tala un árbol. Guías de cómo talar un árbol. Deme un momento, yo miro aquí algo. Deme un momento, yo miro algo. Listo, esto es talar un árbol, así es que se tala un árbol, joder. Miguel, mira este mod con rubí, con lo que hace. Está la hacha de rubí, sí, ok. Voy a talar este árbol. Ah, como el que dice el capuchero, pero con la rubí se tala todo. Ah, porque está talando todo el árbol como si fuera una torre. Mentira. Ah, una belleza, no. Tengo madera para 3 años. Dios. Y eso que salió una mega taiga. Una belleza, una belleza. A talar todo árbol que me estorbe. Árbol que estorbe. Hola, ¿estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, papá.
Estoy jugando la versión 1.7. Ay, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Estoy jugando la versión 1.7.10. Esta versión tiene 70 mods. Uno de ellos que acabé de descubrir, pues aparte de tener el mapa y todo eso, es que con las hachas cojo un árbol, digamos voy a coger este árbol y lo voy a talar. Y voilà. Madera para 3 años. Iván, vea cómo talar un árbol. Vea cómo talar un árbol. Tiene 70 mods, vea. Yo no conocía este mod, pero ¿Pero eso solamente tiene. sirve con esa hacha? Sí, con la rubí. No, eso sirve con, solamente desde la de diamante, porque Mira. Oh my God, madera para 1000 años. Aquí me voy a posar temporalmente. Va a ser algo temporal. Tiene todo lo que tiene el mod. Todo esto lo tiene el mod. Toca esperar que póngalo ahí. Sí, póngalo ahí, que toca esperar que termine de jugar. Sí, pero igual forma necesitamos la pantalla mouse y teclado. Y yo tengo 25, papá. Aquí esto es para poderlo organizar a mi gusto, acá no, acá. Ya subo, Manolo. Entre, entre, entre. Con ulti. Advierci, advierci. Ya está. Arriba. Uy, están muy bullosos, pues. Creo que ya tengo la suficiente madera. Va a empezar a hacer piquitos de hierro. Tiene daño 8. Y si hago una de hierro, ¿cuánto quedaría? 4. No, el rubí es mucho mejor. Que es anillo de pareja. Es que eso me lo pongo en el culo, ¿qué? Ay, mire, me puse un anillo normal. No sé para qué servirá, pero me lo puse.
Ah, es para ponerlo aquí. Pero eso qué, hombre. Pues yo duermo y nada más bien. Antes de que venga un monstruo volador y me parta anoche. Eso no me lo puedo poner en ningún lado, quiero. Bueno, guardémoslo por aquí. Creo que voy a sacar madera para construir. Yo estoy haciendo un stream sobre Minecraft de 70 mods. Que no se coloca. Voy a marcar este terreno. Pongámosle la choza. Pero marquémoslo para aquí en esa esquinita. Eso, aquí la choza. Démoslo color azul. Ahí la choza. No, pero no lo puedo colocar. Intenté colocarlo y no pude. Mira, lo quité. El anillo que se hizo. Se perdió. Aquí había otro cajón, se desapareció. ¿Qué es eso? Me robaron un cajón. Joder, ¿quién sería? Ah, esto es para que dos aldeanos se casen. A ver cómo se hace este. Es que anillo de minero. No sé por qué. Cómo hacer una máquina de escribir, mesa de trabajo elegante de lujo.
Sí. No. Saints of Survivor no es. Sino que eso es lo de los mods y cómo se construye. Por ejemplo, señalo uno y aparece cómo se craftean. ¿Sí ves? Como tiene tantos mods, entonces lógicamente tiene que aparecer cómo uno los construye, si no ni chimba. Te imagino, no, aquí, hijo de puta, ¿y cómo se hará eso? Ya me tienen mamá. Uy, me pegó. Ya me tenía acá, corre de arras. Fire stick. Ah, eso no se puede. Sí. Momento, espera. Lo adoptó, para el que va a comprar. Lo adoptó. Papi, apagalo porfa para... Apagalo porfa el computador para conectar este. Ya
Espere que lo estamos apagando. Necesito pasarle unas cositas a la USB. Todo sigue ahí. Se orinó por ahí, dijo el niño ahorita. Se orinó Emanuel, ahorita. ¿Por dónde? Ah, está preparando el Windows, espere que como he hecho ahorita una actualización y el niño no lo había reiniciado. No, es muy diferente formatear e instalar el sistema operativo a actualizar. Sí, pues es muy diferente porque también se puede formatear e instalar el Windows 10 directamente. Esta mierda explotó por aquí. Ay, como sea. Se la falló. No. 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 Por eso. Este es el que yo estoy usando, el que es el Ruby. Está diciendo también es que el Blue Ore, ¿cómo? De Ruby. Del mob, sí, está. Por para que puse trajes y todo esa cosa. Y es más duro que hierro y que el oro. Mejor que el hierro y el oro. Y sale por encimita. Sale otro abundante. Parece carbón. También jugó Minecraft. ¿Quién es? Ajá. No, yo no sé cómo es como un craqueo. Miguel, ya. Miguel. Eso no es online, es Survivor. No, por ahí. Ajá, sí. La que se llama compra.
Uy, mira, Miguel. Miguel, mira este. Mira ese esqueleto de lava. Ah, no, es que le aje. ¿Qué será eso? No, mira, hierro. Ese sí es hierro, sí. Sí, ese sí es hierro, bien. Sí, es hierro, hierro. Ese sí es hierro porque mire, lo que se ve así muy diferente el pack de texturas es del mo. Claro, que se vea de fondo es porque vea, ah, vea, eso también. Miguel, hazte la camisa. ¿Este qué es? ¿Eso qué será? No, qué más. Hazte la camisa. Mira, no tiene la animación del juego. ¿Cómo hago para que tenga la animación del juego? No, A ver. con agua, con agua. No, para que no se vea así seco. Vea que ahí no se ve efecto de lava. Vea ahí seco. Porque está muy diferente, no hay nada. No, espera, yo le pongo animaciones. Ah, vea que todo está off. Entonces todo on. Ahora sí. Como James. Vamos a ver este que es Miguel. Vea, este es. Está el oro. Ay, madre. Está el oro rojo. Está el oro rojo y este es el rubí oro y está el red oro. Ore. ¿Cuál será mejor? Hay que ensayar a ver cuál es mejor. ¿Y qué función tienen aparte de craftear? Sí, porque hay un montón de crafteos. Mira todos los crafteos que hay, vea. ¿Quién sabe que uno quedará? Ahí sigo subiendo. Puede que habrá menos mecanismos complicados y. Tiene que cambiar la. ¿Cómo le dije que la imagen estaba sentado? A ver, ¿cómo le dije? Ah, listo, entonces no sabía.
Entre humanos y otros, no, no solamente ellos, también hay un
Mira, es que yo más es Julián Pa. Ah, como lo ven. ¿Quién es Yoma? Yo no sé. Yo es un amigo de Peluca. Sí, Yoma, ¿de Peluca Roimer? Ah, Roy, ya, yo Roy. Mira, Roy, ya, ¿cómo es? Está conectado en el stream. Ya, Pablo, en el stream. Hey, Roy, amigo. Con otra amiga. ¿Cuánto van a ir, Miguel? Ah, es su novia, Miguel. Yo me acuerdo que era toda esa oficina de la cocina. ¿De qué onda, pro? Anda Miguel por ahí, sí, claro, aquí está Miguel. Estoy organizando la Q computadora, muchacho de aquí. Al perro. Hey, Roy, dame trabajo y casi como. Sí, me está bueno.
trabajar enfermos y todo. No es mentira, pero no te la pido alegrar. Ahora, mira, que yo no soy alguien, toma la mala trabajo. Ayer ya ranqué 3 partidas. ¿Cómo le fue? Bien, gané una partida. No me muero, ¿sabes qué es lo irónico? Que terminé con más puntos de los que empecé. ¿Tú tenía 25? No, tenía 19. Sí. Me bajaron. Luego, que es como luego la segunda que en cero. Bueno, me bajaron, o sea, me bajaron pues, que perdí que en 10, en menos de 10. Y me perdí que en cero. Y gané que es como el 26. A mí me dan más de lo que me quitan porque yo son muy fuertes. Imagínense, la primera partida que perdí terminé con 6 puntos de recadera. En la segunda terminé con 4 y en la última con 20. Recadera, que fue la tercera que ahora que gané. ¿Termino o a ver? No, 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 no. ¿Qué pasará con la felicidad que le pegaron? Ya no lo van a ver. Tiene que haber un bólico de tan que no, y cuando me decía el día, chévere, está 120. Dígame, yo la voy a comprar. Es una G4 GT210. Es una G4 210. Está de una giga R3, si no estoy mal. No, sí, este día. Es que la tarjeta de video era para los otros equipos, para yo probarlo y todo. Entonces la pusimos esa mientras compramos la tarjeta para el equipo. Cada tarjeta no es como adecuada, pues es como la tarjeta que yo tengo. Ya los que quieran computadores nos dicen que no lo vamos. Estamos armando unos que estamos armando los baratitos, 250. ¿Se puede jugarlo? Sí. Menos, ¿cómo es menos? Normal, o sea, pues gráficas bajas, pero como el FPS 60. Nos van a quedar con 2 gigas. Vamos a meterle cualquier cara con 4, que mi mamá dijo que si ya alguien estaba con 4, la añadíamos después. Pues están las de RAM, de 2 gigas de esa de Dios, están nada de 60. En cuanto Pro, ya le dije que en 110, digo 120. 120, llévelas. No dice perro, él dice perro. Oh, necesita perro. Ah, ok. Es que perro. Ay, yo miro que en arriba.
Que es nueva. Aquí tengo una, pero es que no puede dejársela probar, bueno, tiene que venir aquí y verla. Tiene que venir aquí y verla, pero en sentido de que la prueba en el computador de acá. Oye, tiene que venir. Aquí tengo una, pero la idea es comprarse la nueva. ¿Qué quieres llevar esa que está, pues la compramos el sábado? Usted verá. Pues ya, si también me interesa. ¿Qué?
¿Cuánto corre FPS el LOL ahí? Corre 60, pone que está en Suria sin los límites 120. Suria sin límite de. Lo de. Lo que es que se llamaba eso, los de Zing. Ah, vertical. ¿Cómo es que llamaba? Bueno, sí, llegabas a 120 con toda la gráfica para. No, hasta 140 y cosas así. Ah, 140, pero como le decimos, lo de la alineación vertical, ¿es que sí, llama? Sí, alineación vertical para que no se bajan. Eso, bien. Para poner los FPS estándar, así como le pongo, hacer una. Pues para ponerlo con los 60 a la pantalla, que la pantalla del micro corre 60 FPS y el ojo humano apenas puede ser. Así no me corra 200, no me quiera partir por FPS, tiene el. Porque 200, no es 800, pero bueno, es que uno con 60 es que el ojo solamente puede ver 60. En cambio, cuando usted está jugando menos 60, el primo mira a la diferencia. Sí, parce, eso le corre más de 60, weón, dependiendo de la configuración de video que le ponga. Gracias.
se van a noche. Thank you.
Pelo. Listo. Prosigamos. ¿A qué chimba, cachorrito? Yo me estaba tomando algo. Ah, pásamelo. Dale, pay. Suerte pues, ya se organice todo eso. Suerte. No, yo sé cuál es, el que se paraba en el balcón a mirar. No, el otro se mantenía parando ahí, yo lo pillaba. Miguel, ¿usted por qué trata a los animales como fueran un negocio? Así que le pego un calvazo por... Lo salvaron. Porque ya le había dicho tres veces que dejara de gritar, porque real estaba gritando. No, pues que sé como estaba gritando ayer, Como si tuviera un auricular de esos que uno no escucha nada, así que tapa todo. Pero eso gritaba, ¿no? Pero es que no era que el tapa lo oía. ¡Ah, sí, sí, o qué! ¡Está! ¡Sky, los matamos! ¡Ay! Eso, yo, pero este que. Yo le advertí, ¡ey, no grites, por favor, no vuelvas a gritar! Y me acosté a dormir y ahí sí empezó a gritar.
Okay. Yo pongo la moral. ¿Quién la va a invitar? Si van a cuánta plata se hizo, diga la verdad. De los 15. Usted no tiene plata, Tatiana. Mamá no tiene plata. Y yo, mamá, tranquila, la plata de los quince. Y yo tengo que seguir con... Y, pero su mamá no le dio cuenta de plata en los 15, es que es un mero negocio. Yo voy a cumplir 15 todos los días. Hace un mero negocio, ¿no? Bueno, gastemos dos palos y en retit y todo el mundo fiesta de sobre. Y ahí tienen que a veces por ahí 3 millones. Me imagino, y bueno, he perdido, pero no importa. Pero es un negocio, es un palo. Van a le faltó más publicidad. Para que no se le queden todos los ojos, ¿o qué? Sí, para que no se le queden todos los ojos. Sí, ay, me dieron, te vi, maldito. A ver, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, ay, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, mamá huevo, ay, mamá huevo. Porque no he hecho espadas. Me dieron algo nuevo. Ay, me dan coins, ¿qué compro con coins? Voy a ver cuánto, a ver, eso tiene 8 de daño, miremos cuánto de daño genera esto. Ah, eso no sirve para eso. Yo pensé que podía hacer... Aquí. No, sí, no, creo que...
Oye, sí, tienes razón. Ah, mira, acá hay un cubo azul de ese. Ay, ve aquí. Ah, pero eso es de lápiz azul. Eso es de acuamarina. Eso es de Frisishi. Hola Adrián, somos colegas, papá. Ahorita me llamo Adrián, ¿cómo estás? Ah, es tocayos. No, somos tocayos, colegas, compañeros. Familia hasta, yo creo. Ah, yo puedo hacer tumbas. ¿Dónde están las tumbas? Ah, pensé que eran tumbas. ¿Cómo estás, pa? ¿Bien o qué? Todo bien. ¿Cómo lo ha tratado la vida? Papi, no me vas a quedar más todo. Contá, contá. Ay, pero estos sí son payasos. Flamebomb, no sé qué es esto, pero esto va para acá. Flamebomb, ¿qué? Esto es para hacer bomb. ¿Vos qué? ¿Qué edad tenés, Adrián? Va ahí, no, él no va ahí. Espera, que está pensando. Ey, sí, vamos a hacer una espadita que no ha hecho espada. Listo, ¿y qué más hago? Ya tengo hacha, vamos a hacer otra hacha. Y vamos a hacer, ya tengo dos picos. Ah, la cosita es. Por aquí voy a hacer mi minita. ¿Sí sabe por qué a los labradores se les llama labradores? No, mi. Porque primero eran usados. Ya no les digo, más bien. Pero yo leo otra vez. Vea, se le llama labrador porque...
Es muy buen nadador, por cierto. Su nombre proviene de la región de la provincia de Newfoundland y Labrador en Canadá. Desciende del hombre de la raza, apareció a partir. Espera, que por aquí se dice. ¿Dónde es que está? Ah, que era entrenado para recuperar presas cazadas en ríos y bañados. Y por tal razón se les llama cobrador de agua. De ahí proviene lo del labrador. Silvana, que me mueve la cabeza y no me deja ver bien. Pero esta piedra, es más, voy a hacerme todo el kit completo ya. ¿Cómo? Sí, hombre, pues a la ropa y todo eso. Todo el set completo. Así que me hago hasta una puerta y una casa llena de puro. Vamos a hacer las escaleritas. Vamos a hacer una escalera doble. Saliendo mucho, ya no necesito eso. Eso sale mucho, mucho, mucho. Hola, ¿qué haces? Uy, eso que se viste que salió otro, todo ahí como, hola, soy el fantasma del otro.
sigo sin saber eso. Elige una clase, ¿qué significa? ¿Qué? Elige una clase. No es que no es mentira, esta jornada llueve. Pero eso no me parece ni el papá ni la mamá. Parezco yo más. Ay, mira, cosa blanca, ¿qué es eso? Esperamos por la cosa blanca. No sé, vamos a mirar. Oh my god, mira. Esto también es una cosa del modo. Llama es que yo no sé qué live. El ruby y este es el green ore. Este se van a ir que el otro año. ¿Qué? Uy, eso... ¡Ay, eso me pude! ¡Mira eso! Y me tumbó el arma. Uy, tienes que 300 de vida, no mames. Tienes que 300 de vida, no mames. Sale un chiquito. Miren, Miguel, mira, mira esa araña. No mames, chinga tu madre, pendejo. Necesito comida. Crítico, 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 crítico. ¡Ay, se curan! Zombie que se cura. No, joder, me morí. Problema es que como. ¿Qué es esto? Carne de podrida. No importa, no. No, y no sé con cuál correr. Que controló todo el... ¿Cómo? Control no corre. Con shift tampoco se agacha. ¿Y por qué no lo organizan? No mames, creo que me está poniendo a volar. La araña. No, si la araña está muy lejos. El tira flechas, ¿cómo es que es? Uy, no. No mames. No mames, pendejo. La puerta. ¿Por qué no lo pone a correr? Porque no sé cómo corre. Pues por eso, porque no lo configura. Ey, que me está poniendo a volar.
Me está poniendo a saltar, no mames. No entiendo, no mames. A tu madre, pendejo, 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 pendejo. Pendejo, pendejo. Necesito 77 golpes más y lo mato. ¿Qué pasó, minicano? Aquí peleando con unos monstruos que yo no entiendo. La Coca-Cola. ¿Qué pasa? Toma aguapanela. ¿Qué pasó, minicano? ¿Todo bien? Aquí empezando una cerecita de minicrap por las tardes. Los lunes, miércoles y viernes. Oh my god, se cerró el juego. Se explotó el juego. No sé qué le pasó al juego, pero explotó. ¿De qué, hermano? ¿Todo bien, papá? Dominicano, ¿cómo andas? Me alegro, papá. Ya, es que estaba construyendo. Sino que es que estoy jugando un modo. O sea, esta es la versión 1.7. Estoy jugando la 1.7.10. Tengo 70 mods instalados que no tengo ni puta idea para qué sirven. Véalos por acá todos. Véalos. Todos esos mods son los que están instalados, todos. Sketeores, The Wind Forest, Uncrafted, Universal Coins, Atomic Striker, Skevein Miner, Minecraft Coder Pa, Forged Mod Loader, Minecraft yo no sé qué mierdas, bla bla bla. Tranquilo, papá, que yo tengo muy buena creatividad. Si vieras las construcciones que he hecho en mi, pues, en mi mundo que tengo por ahí guardado, de una pirámide super bacana. Sino que el problema es que hay unos mods que me mataron. Me lagué un poquito, está lagueado. No sé por qué. Ah, ya, se organizó ya. Ya está, ya sí me lo mira, que va a recuperar las cositas muertas. Eso es todo lo que me explotaron. Hay unos monstruos que si usted viera. Sino que ahorita estoy consiguiendo recursos, estoy viendo que tiene el mod y todo eso. Ah, sí, dale, yo le digo que está por ahí haciendo unas cositas. Dale, yo le mando un saludo de tu parte. Gracias por aquí, por dar la pasadita. Cuídate, papá. Hoy voy a jugar normales, para que no se pierda, ¿oíste? En la noche, después de las 8 p.m. hora colombiana. Voy a jugar normales, para que no te pierdas. Y jugamos un rato normales. Dejas tu nick para invitarte, así que estate pendiente.
Me perdí un pico. Yo tenía dos picas. Bueno, importa, ya me morí, ya que puedo hacer más. No quiero usar comida, hermano, anda, espero. Esta es comida, comida, comida. Pues puedo buscar comida, vamos a buscar comida. Pero aquí todos los animales desaparecieron, que no sé con cuál se corre. No puedo correr, o qué, joder. Mucha comida, encontré comida, comida. Chuletas, chuletas, venga para acá, chuletas. Pollos, 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 venga para acá, pollos. Lo voy a extinguir, lo voy a poner en vía de extinción a todos. Usted también, vía de extinción. También, vía de extinción, vía de extinción, vía de extinción. Mi mamá no puede dejarlo, ¿qué? Es una cosa, mamá. Ah, es una cosa igual, por... Como yo quedame usted viéndola por allí, usted ya viendo televisión y yo viéndola. Dormí. Es una cosa, mamá. Lo escondimos. No, ¿para qué? Ya se lo conectó más. Let the light shine through for you.
Ah, sí, cargan así. Mío también. Pero porque todo el mundo parcha mira a los sacos. Mentira, es que uno le coge mucho amor a los animales. Yo cuando vi donde Diana, ay, esos animalitos a mí me aman. Vaya, hace mucho tiempo no, y donde vaya, ¿usted cree que ellos olvidan de uno? Ay, Dios. Y Doki, que es el más rabioso con todo el mundo y a mí me ama, eso se me tira aquí. Le gusta que una vez me siguió aquí hasta la casa. Sí, ¿sí o qué? Todavía está ahí. Hay que acostumbrarse. Entonces, Juan, cuando nos vayamos a dormir hay que estar levantando y dándole cada 2 horas. Uy, quieto, te va a hacer Kevin. No, Kevin. ¿Y a mí? Por eso usted qué va a hacer Kevin, por eso le pregunté. No, pero por el despertar cada 2 horas. Ah, no me volvió a picar la cabeza, ¿viste? No, era una alergia en el cuero cabelludo. No, no era nada de eso, pronto mi mamá. Era eso, era con era por la grasa que tenía en el cuello cabelludo. No. No va del cuerno, mañana. No tiene nada. Yo me bañaba y a las 5 horas me empezaba a picar, imagínate. Va al récord mundial. No sabe ni qué ponerle. ¿Qué gusta para orinar? Simon. ¿El miau o no? Hola, ¿cómo están? Andrés, el misterio, Shaggy, ¿cómo están? Acabé de verlo, está aquí reconcentrado. ¿Todo bien?
Oh, yeah. Hey, Chakin, gracias por seguirme, papá. Bienvenido. Eres un nuevo Nakama. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué? ¿Te gusta bastante el CSGO? Por ahí me lo han recomendado para comprarlo. ¿Qué tal el CSGO, Chakin? Bien, aguanta comprarlo. ¿Vos qué decís? Todo good. Todo good. Todo good. Vamos a hacer pues todo good. Bien, papá, para aquí empezando una pequeña serie que va a ser por las tardes, lunes, miércoles y viernes. Tenía muchas ganas de hacerla con unos conocidos míos, que es sobre... Aunque necesito buscar un mejor pack de texturas. Si alguien encuentra un pack de texturas que reconozca los 70 mods que tengo, me dicen para descargarlo. El A1.7.10. El A1.7.10. Y pues después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde voy a hacer un pequeño stream de Combars EU. Y si me dan ganas juego Battlefield y después de las 8 League of Legends. Aprovechar que estoy en vacaciones. Y pues si alguno, si quieren les voy a pasar, mira, aquí se los voy a mostrar para que me ayuden. Es que no conozco mucho sobre mod, porque nunca en Minecraft conocía sobre mod. Si alguno de pronto tiene, pidiera opciones. No, aquí no me aparece. ¿Dónde puedo ver los mods? De pronto lo compro, Y eso tiene 70 mods. Realmente, pues he encontrado unas cosas de que tienes que. Es que Ruby Chess Play tiene una cosa de es que Green Ore, Blue Ore. Y mire, entonces aquí, montón de mods ni los hijos de madre. Es que no entiendo nada. Hay mucha cosa aquí. Ah, yo juego de Steam, tengo muy buenos. Tengo Limbo que salió de poquito, que ya la pasé. Por ahí tengo un stream cuando lo jugué. No sé si ya se habrá autoeliminado. Juego Infestation Survivor Stories, que lo dejé jugar por los hackers. Hay muchos hackers realmente. De origen tengo Battlefield. Ah, también tengo uno que se llama Gun of Icarus, que es de barcos. Es un juego en que vos tenés un barco y pues necesitas compañeros o amigos, pues uno puede ser el capitán, que el que lo maneja, están los que reparan, hay otros que son los que disparan pues las armas como tal. A mí me gusta mucho el galeón. Tengo uno que se llama Aftermath Romero, muy bueno por cierto. Esos dos, que de Infestation Survivor Stories y el de Aftermath Romero, son de zombies, es así como un survivor de zombies. Son muy buenos, me encantan los juegos de zombies. ¿Y qué edad tienes, Chakin? ¿Qué edad tienes, papá? ¿Y dónde eres? ¿Y cuál es tu juego favorito? Chakin. Sí, me lo pasé en creo que 3-4 horas, no recuerdo muy bien. Muy buen juego, me encantan los juegos así. Hay unos juegos en 2D muy bacanos. Cuando empiece a programar bien, más, bien bacano en Unity 5, a ver que si aprendo a programar uno que otro juego. ¿Esto qué es? No me digan que ya llegué al límite.
Esa mierda que es, hombre. No lo puedo destruir. No mames. Ah, el un turno no me gustó. No me gustó el un turner. No me gustó. A mí realmente lo que me gusta del Minecraft más que toda la parte de construcción, nada más. Iba a hacer esta serie con unos amigos, pero no pudimos conseguir un servidor que cogiera todos los mods ni nada de eso. Nos fue incapaz de hacer eso. Encontré un cubo morado. No sé qué es esto. Que unos cubos raros, como morados. Que sabe qué serán. Vamos a coger todo lo que sirva. Ese go sí tengo ganas de comprarlo. Creo que por ahí está en rebaja. Vamos a ver. Aunque hay mucho jueguito que tengo y pues quiero dedicarle un poquito de tiempo a alguno. Ahorita voy a... Es que ya tengo ganas como que de terminar el stream de Minecraft y jugar un rato con Barceu. No sé si alguna vez jugaste con Barceu. Es uno de mis shooter favoritos. Digamos que es mi shooter ahorita favorito. Entonces tengo ganas de jugarlo un rato antes de que empiece hoy el stream de League of Legends, que es un MOBA como tal, así como Smite, como Dota. Ya conoces el Combars, ya lo conoces. Sí, creo que yo no sé. Por pleore, eso llaman es que Meteor Chip. No sé para qué significa Meteor Chip. Luego miro qué es eso. Ahora pues ya va a terminar el stream por hoy. Ya creo que ya avancé bastante. Y voy a jugar un rato con Barceu y de pronto Battlefield. Malditos zombies porquerías. Dale, papá. Tienes que esperarme unos 10 segunditos. Creo que son 10, 15 segundos. Que termine el stream y cargo el otro juego como tal. Creo que son 10, 15 segundos. A dormir. Listo, espérame pues. Listo. Son unos 15 segundos. Uy, eso salió, mira ese nombre tuyo, salió, tengo que organizar ese aviso, espérate. A ver, aviso, no, ese no, es último seguidor, creo que es el último seguidor, a ver, centrémoslo un poquito. Eso, creo que ahí iría bien. Listo, espérate, yo termino la transmisión.